Y Juan, aquí Juan Gloria a Dios, básico. gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermano. Si quieres, ahora tú ya nos escuchas, ¿no? Si nos escuchas, sí, ya. Amén, amén. Ah, bueno, ok. Entonces ya puedes colgar aquí. Ella no escucha ya, sí, no. Ella no escucha, ¿no? Yo los escucho, sí. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Ya sé, decidimos contado con. Está tocando por la cámara, ¿ok? Vamos a pasar a darle chance Amén. al hermano aquí. Gracias, hermana. Al hermano Juan Francisco. Mal patrón Juan Francisco, mi hermano. Bueno, para Felipe, ya aquí ya he estado aquí varias veces aquí en el programa. El hombre es el coordinador de todo lo que es Cristo y lo era en México. A ver, pastor, hermano, tengo mucha experiencia en liberación. Cuéntanos, hermano, cuéntenos. Gloria a Dios. Bien. Bueno, pues sí, el Señor pues está manifestando en gran manera. Es verdad que hay mucha necesidad en todos lados y el Señor se está moviendo de una manera poderosa. Entonces aquí en México, pues gloria a Dios, hay un grupo de ministros de liberación. Entonces, cuando hay alguna urgencia, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la canalizamos, ¿verdad? A través de este grupo de ministros de liberación. Y pues el Señor, pues gracias a Él, ¿verdad? Que me está usando de una manera extraordinaria. Me ha permitido, ¿verdad? Poder ministrar. Y pues desde un principio, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por haber conocido este poderoso ministerio de Cristo Libera. Y así como todos, ¿verdad? En una búsqueda, donde pues uno quiere conocer más allá. No está uno conforme, no está uno conforme con lo que uno pues sabía en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando uno aprende, ¿verdad? Uno aprende de otros ministros, ¿verdad? Y como usted dice, de un estilo convencional. Entonces, llego a conocer Cristo Libera y pues la verdad a mí me sorprende. Y quedé sorprendido, ¿verdad? De la manera como se lleva a cabo esto. Y pues por la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, me permitió, ¿verdad? Terminar el curso. Y ahora, pues, gracias a Dios, estamos trabajando de una manera, pues, grandiosa en el nombre poderoso de Jesucristo, porque realmente sin Él nada podemos hacer. No podemos, ¿verdad? En todo caso, en lo personal, no puedo decir que pues yo lo hago, ¿verdad? Sino que el Señor es el que lo hace. Nosotros simplemente somos instrumentos. Y bueno, entonces, el Señor pues está moviendo de una manera extraordinaria aquí en México, porque ahora, nuestros amados hermanos de Colombia, pues ahorita nos están apoyando, ¿verdad? Con esta nueva estrategia. Esta nueva estrategia, yo creo que esto va a ser para todo el mundo, ¿verdad? En los diferentes países se va a implementar esta estrategia de una manera de cómo multiplicarse, ¿verdad? Aquí lo que importa es expandir el ministerio Cristo Libera, ¿verdad? Y pues prácticamente estoy pues maravillado, ¿verdad? De cómo se va a llevar a cabo. De hecho, aquí en México pues ya prácticamente más de una semana que empezamos, ¿verdad? Con
las reuniones virtuales, ¿verdad? Y estamos ahorita ya empapándonos, ¿verdad?, de este conocimiento. Y a la de ya se está echando ya a andar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, que ahora ver a los alumnos como la oveja. Ya no es como un alumno nada más, sino ahora como oveja que está bajo nuestra responsabilidad del maestro. Entonces el maestro, ¿verdad?, tiene que preocuparse ahora. El maestro ahora tiene que velar, ¿verdad?, por esa oveja. Porque aquí lo importante es de enseñar, es de llevar de la mano, ¿verdad? Llevarlo de la mano a conocer, como nos mencionaba nuestro hermano que también intervino, ¿verdad? Ahora es instruir al alumno, al discípulo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a instruir? Pues tenemos ahora, ya existe esta facilidad, ¿verdad?, de poder tener a 2, 3 alumnos viendo, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo una liberación. Y después de esto, ¿verdad?, ahora vamos a apoyarle cuando él haga una liberación. Ahora después de ahí, ahora vamos a soltarlo, ¿verdad?, como las águilas, ¿no? Vamos a soltarlo para ver eso, cómo lleva a cabo a su liberación. Eso. ¿Verdad? Entonces, eso es lo fascinante, eso es lo importante, yes, ¿verdad? Y tenemos que aplicarlo, porque es triste que muchos terminan el curso y se pierden porque ya no se sabe de ellos, o si uno los agrupa, pues te van saliendo, y no saben, prácticamente, si uno no los entrena, entonces ellos no saben porque tienen miedo, porque pues hay muchas cosas en su vida, ¿no? Y lo importante aquí es que cada maestro tiene que ministrar liberación a sus alumnos, ¿verdad? Es lo importante, ministrar a sus alumnos. Y les tiene que enseñar hasta la liberación, ¿verdad? ¿Para qué? Con el fin de que ahora todos los que se gradúen tienen que saber ya, y si son maestros, entonces tienen que ya saber ministrar para que ministre sus propios alumnos. Porque si no ministran a sus alumnos, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que son maestros y dicen, ¿sabe qué, pastor? Le voy a mandar unos alumnos porque que necesitan liberación. Y les digo, bueno, sabes que pues ministreles liberación. Y dice, pero es que yo no hago liberaciones por ciertas situaciones, es que tengo temor y esto y lo otro, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es preocupante eso, ¿verdad? Que son maestros, pero no hacen ministraciones en liberación. Entonces, ahora tenemos que cambiar nuestra estrategia, ¿verdad? Yes. Y así es como estamos ya implementando con la colaboración, y les agradezco a todos los coordinadores, los monitores, los maestros que están en la mejor disposición de trabajar, de formar este equipo de trabajo. Y eso, una vez implementando aquí, como nos decía el pastor Carlos Castilla, ¿verdad?, de Colombia, ¿verdad?, nos dice el pastor Carlos Castilla, que es importante, ¿verdad?, que en todos los países hablemos en el mismo idioma. Que lo que se habla en México se hable también en Venezuela, en Panamá, en Nicaragua, en cualquier otro país, ¿verdad? No importa que estemos en China, en España,
¿verdad? Pero que todos hablemos en el mismo idioma, ¿verdad? Que todos estemos llevando a cabo el ministerio en un protocolo, ¿verdad? Que se tiene que llevar, pues nos lleva a la efectividad, a la efectividad. Y es por eso que esto es importante y pues sí, yo al 100%, ¿verdad? Creo que esto da resultado. Da resultado. Y vamos a multiplicarnos cada vez más. Vamos a multiplicarnos porque ahorita, por ejemplo, en México, pues tenemos maestros que tienen 2, 3, 4, hasta 5 salones. Entonces, pues sí están sobresaturados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que, conforme se van graduando, vamos a ir capacitándolos para que ahora ellos puedan ser también maestros y ir liberándolos, ¿verdad? Ir descargando todo esto para que los maestros, cada salón, tenga su propio maestro. Gloria a Dios. Y entonces, también yo les invito, ¿verdad? Invito a todos los pastores, los apóstoles, ¿verdad? Profetas, evangelistas, maestros, ¿verdad? Para que ellos también puedan conocer este ministerio tan importante, porque en realidad no hay otro ministerio, aunque hay quizá otros cursos de liberación y todo, pero no hay ninguno que pueda ser como Cristo Libera Internacional. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, pues, en lo personal, he comprobado en otros cursos, pero pues ninguno como Cristo Libera Internacional. Entonces, pues sí, les invito, ¿verdad?, a todos los, el pueblo de Dios en general, ¿verdad?, que, pues sí, que conozca, que se inscriba a los cursos gratuitos, porque como esto es gratuito, es un regalo. Que el mismo Señor Jesús nos ha dejado. Un regalo. Entonces, pues gloria a Dios. Y también saludo a nuestro amado hermano Efraín Bayona, ¿verdad? Que es un gran guerrero, ¿verdad? Y de vez en cuando, pues ahí nos mensajeamos, ¿verdad? Animándonos, ¿verdad? El uno al otro, ¿verdad? Y pues es un gran guerrero y pues gracias a Dios que él de una manera también pues me anima, ¿verdad? Su manera, ¿verdad? De ser muy muy efusivo y me anima. Gracias también a usted, Pastor Roger, ¿verdad? Un hombre tan humilde, ¿verdad? Que es un gran ejemplo para todos. Un gran ejemplo. Para mí, lo importante es la humildad. Yeah. Si no hay humildad, entonces es todo lo contrario, la arrogancia y demás. Y eso nos echa a perder. Entonces, para la gloria de Dios, eso es a grandes rasgos, de que en México ya estamos implementando este nuevo sistema de trabajo. Esta nueva estrategia. Y esto, después de ahí, otros países lo van a implementar. Y así se va a ir de país en país implementando esta estrategia o este sistema de trabajo tan importante. Oh, muy bien, Pastor Juan. Sí, como dice usted, esto es el Señor y esto
Funciona, funciona. Lastima. Hay gente que no le gustan los cambios, pero si un cambio viene para mejorar, que vengan millones de cambios. Así es. Y, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Lo digo porque hay algunos que se han... O sea, que siempre hay gente que... Opuesto, que... No, que muchos cambios, no sé qué. Antes eran 10 niveles, ahora hay que después 11 niveles, después 15 niveles, ahora hay que 20 niveles, después hay que 21 niveles. Pero... Le digo a la gente, pero es que si... ¿Este ministerio de quién es? De Jesucristo. Es el que lo maneja. Así es. Si él quiere más, para más, pues... Hay que hacerlo. Y si es para bien, pues vamos a hacerlo. Se hace, ¿no? Aleluya. E incluso uno siempre como persona debemos estar siempre autonalizándonos. Lo que estamos haciendo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué? Para mejorarlo más. Incluso dice la palabra de Dios. El que sea santo, santifíquese aún más. Amén, amén. Esas son cosas que, o sea, el Señor dice, el que dé fruto, o sea, dice, mi Padre se gloría el que dé mucho fruto. O sea, la persona dando amén. Fruto, aleluya. O si la persona da más fruto, o sea, más, pues es mejor. Entonces, siempre nosotros, siempre así ya, y yo lo aplico en mi vida, siempre quiero mejorar, más efectivo. Y eso implica aleluya. Cambio. Es que incluso hasta en la vida normal, así, normal. Usted compra un computador hoy, el último computador, pero ya mañana el computador ese ya cambia muchas cosas. Que ya eso no sirve, ya pues ya quedó atrás y tiene que uno ver un celular que uno compre hoy en día, ya entre a ratico ya sale otro celular diferente y ya te quedó obsoleto. O sea que siempre en todos así, el que no está dispuesto a cambiar, lo cambian. Así es. Bueno, Carlos, el que está dispuesto a cambiar. Pero cambian, aplican todo. Tú colocas un negocio hoy en día de vender zapatos, lo que sea. Si tú no te mantienes en renovación, cambiando, mi hermano, llega otro, lo monta, cambia, se lo cambio porque más actualizado, más moda, pues, te cambia, o sea, cuando tú ya tienes que tú vender paleta, vender menos cosas, vender boli, en Colombia boli, vender pescado, pero ya no puedes vender ropa por calzado porque ya te cambiaron, mi hermano. Ocurre en todo, en medicina, un médico hoy estudia, tiene que ser mantenido siempre cambiando, siempre renovando, porque es que todas las cosas cambian. Entonces, igual en el ministerio también así. El Señor empieza así, pero ¿cómo hace uno? Hay gente que eso no entiende, pero hay que hacerlo así siempre. Usted vea incluso aquí la programación que tenemos aquí. ¿Cuántas, lo que están conectados, cuántas de ustedes han visto, cuántas veces ustedes han visto que se cambia el esquema, aquí, el diseño del canal de televisión este? Muchas veces. Muchas veces se ha cambiado, o sea, desde que empecé yo, pero ¿qué? Vamos mejorando. Si ustedes ven unas liberaciones, o por ahora mío, hace años, pues muy diferente ahora, ahora le gusta más. Que todo es así, mi hermano. Sí, así es. Todo es así. Todo es así. Bueno, aquí llegaron otros hermanos aquí que nos acompañaron a la oración. A ver. Ya han estado todos aquí. La hermana ya ha estado aquí también, ¿no? A ver, mi hermana. Ahí está pensando, mi hermana. Aleluya. Déjame un momento. Creo que tengo el audio apagado. Déjame un momento para ver si el audio tengo que apagado para ver.
Sí, culpa es mía. Ahí estamos la pastora Gimal de Paola. Está que tiene mucho fuego que decir, muchas cosas que decir. No hay tiempo casi hoy. A ver, hermana Ana, yo estuve aquí en el ministerio, ¿correcto? En la escuela, ¿no? Aquí en esto, ¿no? No, no he estado en la vigilia, pero sí estoy en la escuela. Ah, sí, está en la escuela, está en la escuela. Oh, bienvenida. Ahí también está el Pedro Carlos, porque vamos a entrar a la oración. Bueno, por así rápido, hermana Ana, ¿de qué país usted? Yo soy de Colombia, vivo en Medellín, felizmente tutora y ahorita monitora, coordinadora. Oh, wow. De Colombia, de Medellín, de Antioquia. Ajá. Wow, ahora está de monitora, intercesora, todo claro, así es. Qué hermoso cuando uno tiene en cuenta donde uno se desempeña, ¿no? Qué hermoso eso, ¿no? Sí, así es. Nos dan oportunidades. ¿Puedes hablar un poquito, alzar la voz, casi no te escucha? Que es muy interesante estar en este proceso y cuando queremos buscar de Dios, pues nosotros hacemos un esfuerzo en crecer, en aprender para poder ayudar a otros. Amén. A otros, sí. Bueno, casi no entendió, pero sí, es cierto, uno dispuesto a aprender y para ayudar, dispuesto a ayudar a otros, porque lo que hay necesidad. Bueno, mi hermana, gracias por estar acompañando acá, está aquí, ya vamos a empezar lo que es la oración. Esta oración dura por ahí como 20 o media hora más o menos de oración. Claro, si conectamos a la hermana Norma Angélica, no sé si la hermana Angélica se va a conectar ahora. No hay cupo, ¿no? También. Ah, ese parece hermano Efraín que no le quedó cupo, a ver. Con Carles y una hermana. Ahora no me quedó cupo. Bueno, pues entonces le quedó cupo. No, por ahí en cupo. Abajo, ¿quién está? No. Carlos se fue, ¿no? El de Panamá se fue. El de Panamá se fue. Aquí Carlos se fue. Carlos. Oh, ahí está Carlos. Ok. Bueno, hermano Efraín. Estamos aquí, pastor. Bien. Vamos entonces. A ver, Carlos, pastor Carlos Castilla, ¿me escucha? Sí, claro, pastor. Estamos aquí disponibles. Amén. Mira, públicamente te voy a decir esto aquí, Carlos Castilla. Carlos Castilla es de Colombia. Va a ir para Colombia. Damos las gracias en el nombre de Jesucristo de todo el grupo, todo Cristo libera a Carlos Castilla. Pues Carlos Castilla es la persona que Dios escogió para ayudarnos a darle un empujón a este ministerio fuertemente. Es el que está, lo usa grandemente el Señor y el que está junto prácticamente con el pastor Fray, pero más bien en la cabeza de este hombre, porque el pastor Fray está trabajando para llevar la nueva reforma. La estructuración a todo Cristo Libera en todos los países. Actualmente le está comandando todas reuniones y todo con el pastor Juan en México. Y así sucesivamente en todos los países con el pastor Juan, Carlos. Así bueno, Carlos, gracias por todo tu apoyo. La verdad que el Señor te trajo este ministerio para ayudarnos ya. Porque en este ministerio, pues, por supuesto necesitamos ayuda. Ayuda. Y Dios colocó tu talento, todo tu servicio, porque incluso este hombre secularmente Dios lo usó, le dio muchos estudios en la